pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Volando al sur. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Carta a los Filipenses, capítulo 3, versos 13 y 14. Todos en algún momento hemos dejado a nuestras mentes volar tras la idea de vivir una aventura. Viajes, países, ciudades y personas de lejanos lugares. Todas esas cosas forman parte de ese sueño. Pero, ¿y si ciertamente eso fuese parte de tu futuro? Con vuestro permiso me gustaría contaros una historia. Es de un filósofo danés, Søren Kierkegaard era su nombre, y escribió una historia acerca de unos gansos. Se dice que todos los domingos los gansos de un corral se reunían cerca del comedero. Uno de ellos, el ganso predicador, se encaramaba con dificultad a la cerca y desde allí hablaba a sus congéneres de las glorias del reino de los gansos. Les recordaba lo maravilloso que era ser ganso y no gallina o pavo. Les recordaba que poseía una gran herencia y les compartía de las maravillosas posibilidades que les deparaba el futuro. A veces, mientras él emitía su discurso, sobrevolaba el corral alguna bandada de gansos silvestres que se dirigían hacia el sur, a más de 1000 metros de altura y formando una V sobre el mar Báltico, rumbo a la soleada España. Siempre que eso sucedía, todos los gansos alzaban la vista y emocionados comentaban: así somos nosotros realmente. Nuestro destino no es pasar toda nuestra vida en este corral maloliente. Nuestro destino es volar. Pero luego, mientras sus graznidos resonaban en el horizonte, desaparecían de su vista los gansos silvestres. Entonces, los gansos del corral suspiraban y volvían al fango y a la suciedad del corral. Jamás volaron. Por desgracia, así ocurre con muchas personas. Es triste reconocerlo, pero es así. En su interior se reconocen cuando ven un hombre liberado por el poder de Jesucristo y saben que fueron llamadas a vidas más altas. Escuchan la palabra de Dios y son sabedores de que esa palabra es para ellos, pero nunca abandonan el maloliente corral en el que viven. Otros, desgraciadamente, corren peor suerte, pues después de haber comprobado las maravillas de Dios, después de haber volado y haber disfrutado de la verdadera libertad, escogen volver a la seguridad del pienso, renunciando a la verdadera vida a la que fueron llamados. Tu vida no es estar esperando ver cómo pasan cosas en las vidas ajenas. Tu vida es una aventura por vivir. Solo es necesario que la pongas en las manos adecuadas. Tampoco te quiero decir que para vivir aventuras tengas que ir recorriendo países, pero sí te digo que Dios tiene para ti cosas que ni tan siquiera soñaste, experiencias maravillosas de parte del Dios de las maravillas del cielo. Formar parte de las obras de la eternidad, saberte escogido y entender que cuando Dios te escoge no es para ser un mediocre personaje que pasa inadvertido. Dios quiere hacerte brillar entre los hombres y las naciones. Piensa que cuando alguien tiene un encuentro con el Dios del cielo, eso marca una diferencia entre él y los demás.
ten siempre presente en tu vida que la sangre que Cristo derramó en la cruz por tu libertad fue lo más valioso que ha habido en este mundo, y que Dios quiere contar contigo, que te amó hasta el punto de venir a buscarte y que te está esperando. Así pues, prosigamos a esa meta celestial que ya se está manifestando aquí en la tierra y en nuestras vidas. No limites la obra de Dios en tu vida y recuerda que Dios revisa a menudo el cajón de tus sueños. No lo olvides, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Salmo 86, verso 10. Kierkegaard no era cristiano. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.